Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al Dios grande, en su presencia con aclamaciones. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos su Dios, su pueblo y ovejas de su rebaño. Al Señor, Dios grande, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al Señor, al Dios grande, es eterna su fidelidad por todas las edades. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Estate, Señor, conmigo, siempre sin jamás partirte, y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo, de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí me vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú, la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso, antes de la muerte, demos, Señor, tu partida, y quiero perder la vida mil veces más que perderte. Pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto cuando vendrás a mí. Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal, no se juntará conmigo. Lejos de mí el corazón torcido, no aprobaré al malvado.
al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no los soportaré. Pongo mis ojos en los que son leales, ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. No habitará en mi casa quien comete fraudes. El que dice mentiras no durará en mi presencia. Cada mañana haré callar a los hombres malvados para instruir en la ciudad del Señor a todos los malhechores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. No nos desampares, Señor, para siempre. Bendito sea Dios, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre. Porque es justo en cuanto has hecho con nosotros, y todas tus obras son verdad. Y rectos tus caminos, y justos todos tus juicios. Hemos pecado y cometido iniquidad, apartándonos de ti, en todo hemos delinquido. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, como amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado. A quienes prometiste multiplicar su descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Como lo gasto en carneros y toros, con la multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia. Porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No nos desampares, Señor, para siempre.
y por luego. Bendito el Señor mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea, y mi derecho mi alcanza, baluarte donde me pongo a salvo. Mi escudo y mi refugio, que me somete los pueblos. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? Que los hijos te harán para que pienses en ellos. El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende, toca los montes y echa al mundo. Culmina el rayo y dispersalos, dispara tus saetas y desbarátalos. Extiende la mano desde arriba, defiéndeme y líbrame de las aguas caudalosas, de la mano de los extranjeros. Cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Dios mío, venga, canta en un cántico nuevo, toca en para ti el arpa de 10 cuerdas. Para ti que das la victoria a los reyes, y salvas a David tu siervo. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Oíd, sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero, venid, comprar trigo, comed sin pagar, vino y leche de balde. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Para concedernos que libres de temor,
presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque vas delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Dios nos otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día, reavivando con ello nuestra esperanza. Invoquémosle pues diciendo, por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dios y Padre nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias porque por mediación de tu Hijo nos has dado el conocimiento y la inmortalidad. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Danos, Señor, un corazón humilde, para que vivamos sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Infunde tu espíritu en nosotros, tus siervos, para que nuestro amor fraterno sea sin fingimiento. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Tú, que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo, haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Aumenta, Señor, nuestra fe para que esta alabanza que brota de nuestro corazón vaya siempre acompañada de los frutos de vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Y llorando, Él esperaba en el alma.
vientre, oh clemente, oh pía, oh dulce Virgen María. No has hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe. En esta misa de las 9 horas, el Venerable Cabildo
se une para tributar a Dios el culto perfecto, exacto, que es la Eucaristía, el culto a Santa María de Guadalupe en su advocación. Ofrecemos esta Eucaristía por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Pidamos, hermanos, en esta Eucaristía, especialmente por todos nuestros hermanos que empiezan a tener muchísimos problemas en Estados Unidos. Que Dios nuestro Señor los fortalezca en estos momentos, que para unos es muy difícil. Que María Santísima los cubra con su manto. Ingresemos en los misterios santos pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, fuente de toda santidad, concédenos caminar de manera digna, cada uno conforme a nuestra propia vocación, acompañados por la intercesión de tus santos, a quienes diste diversos dones en la tierra y una misma gloriosa recompensa en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro de Sirácide. La ofrenda más grata al Señor es la que ofrece aquel que cumple su ley. El que guarda los mandamientos ofrece un sacrificio de acción de gracias. El que hace favores al prójimo ofrenda el mejor trigo. El que da limosna ofrece un sacrificio de alabanza. Apartarse del mal es darle gusto al Señor. Evitar la injusticia es sacrificio de expiación por el pecado. No te presentes, pues, ante Dios con las manos vacías. Todo esto es mandato del Señor. La ofrenda del justo enriquece el altar y su aroma sube hasta el Altísimo. La ofrenda del justo es agradable a Dios y su memorial no será olvidado. Honra al Señor con ánimo alegre y no seas tacaño al pagarle tus primicias. Haz tu ofrenda de buena gana y santifica con gozo tus diezmos. Dale al Altísimo según la medida en que Él te ha dado a ti. Dale tan generosamente como puedas, porque el Señor sabe recompensar y te dará siete veces más. No pienses en sobornar al Señor, porque Él no recibirá tus dones, ni confíes en la ofrenda de cosas mal habidas, porque el Señor es juez que no se deja impresionar por apariencias. Palabra de Dios. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple
que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar, y el cielo mismo lo declara. Pueblo mío, escucha atento. En contra tuya yo y tu Dios declaro. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Dios salva. Ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí, y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos,
y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios hoy nos habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Santo Evangelio sobre la generosidad que debe nacer de nuestra vida, de nuestro corazón, hacia Dios, hacia el seguimiento de Jesús y de su Evangelio, del anuncio de la buena noticia y de los demás, del prójimo. Es muy claro el texto en el Antiguo Testamento que nos recuerda qué tanto somos agradecidos con Dios. Él nos ha dado, ante todo, la vida. Somos sus hijos y sus hijas. Y al mismo tiempo nos ha llenado de múltiples dones y regalos, como es la libertad, nuestra conciencia, y un sinfín de valores y de capacidades para nosotros realizar nuestra vida y nuestra vocación. Y ante esta realidad de entrega, de donación por parte de nuestro Padre Dios, ¿nosotros qué hacemos? ¿Nace de nosotros tan solo una sencilla gratitud, agradecimiento? O quizás el olvido, la mezquindad, la ingratitud, y quizás nunca tomamos en cuenta todo el bien que Dios nos hace. Es una buena llamada de atención para plantear nuestras vidas en torno a la gran bondad de Dios y qué tan bondadosos somos cada uno de nosotros. En el Evangelio hemos escuchado a Pedro. Pareciera como una réplica. Señor, ya se te olvidó. Ya ves que lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué vamos a recibir? En estas palabras de San Pedro se encuentra precisamente encerrada una enseñanza muy grande que Jesús va a dar. Jesús responde inmediatamente: sí, sé lo que han dejado. Y todo aquel que por mí o por el Evangelio deje casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, haciendas, tierras, no quedará nada más así, recibirá 100 por 1. Y Jesús añade, también persecuciones. Y Jesús concluye, y en el mundo final, la vida eterna. Con esto plantea cómo nosotros debemos recordar la gran bondad de Dios, su infinita misericordia y providencia que no nos olvida. Sabe perfectamente si hemos dejado todo o nada más una parte de nuestro tiempo o de nuestra entrega en servicio del Evangelio y de Cristo. Pero sin embargo, Él es generoso. Recibirás eso y más. Pero nos advierte ya sobre la persecución. Algo en tu vida cambiará.
y en la nueva creación y alianza experimentarás la vida eterna. Hermanos, hermanas, con esta respuesta entregada a San Pedro, podremos nosotros preguntarnos, ¿seríamos capaces de ponernos a hacer cuentas con Dios? ¿O al contrario, tendríamos que decirle con mucha sinceridad a nuestro Padre Dios o a Cristo mismo, Señor, qué poco he puesto o he hecho a un lado en tu nombre? Me falta mucho. Me falta esa capacidad para hacer la entrega total, como tu Hijo lo hizo. Estamos a un día de iniciar la Cuaresma, que es este tiempo de preparación para la Pascua del Señor. Momento en el cual recordamos en plenitud lo que es la entrega de Cristo. Lo que es llegar al extremo, el cumplimiento de la misión encomendada por el Padre. Y lo hace Jesús. Y nos invita Jesús también a participar de esa misión. En persecuciones y en muchas realidades que a veces cambian nuestra vida. Pensemos, pues, en estas palabras de Jesús para vivirlas, para intensificarlas en este tiempo que ya se avecina. Y también meditemos sobre toda la realidad que en nuestra vida ha cambiado desde el día de nuestro santo bautismo, precisamente la nueva alianza. ¿Qué es para mí la vida eterna? ¿Cómo participo de ella ya desde esta tierra? ¿Cómo la hago partícipe a aquellos que me rodean? ¿Cómo la enseño y la muestro? ¿Cómo doy experiencia de que algo el Señor ha cambiado totalmente en mí? Y esa vida en abundancia, sabemos que la fuente, el origen de todo es Cristo Jesús y su Pascua. Qué tan agradecidos estamos de esta transformación ya operada en nuestra vida y que al fin de nuestra vida terrestre viviremos en plenitud en la otra dimensión, en la vida con Jesús. Con esto, Jesús indica que el reino de Dios ha llegado. Ha iniciado la transformación tan grande en la naturaleza humana. Pidamos, pues, a Dios nuestro Señor comprender esto. Y al escuchar esta palabra de Dios hoy, ante nuestra Madre Santísima de Guadalupe, signo del amor de nuestro Padre, de su presencia cercana, preguntémonos, ¿nuestras vidas, nuestra realidad es verdaderamente ya una vida transformada? Madre Santa, ayúdanos a vivir lo que es compartir, vivir en gratitud, en servicio, acogiendo a los más pequeños que a veces nos rodean, a ser signos vivientes del reino anunciado por Jesús y que tú trajiste a estas tierras desde 1531 para mostrarnos con sencillez que es nuestro Padre en su infinito amor que todo lo puede transformar. Thank you.
Oremos con fe por el bien de toda la humanidad y los pueblos. A cada petición respondemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que Dios multiplique las vocaciones al ministerio eclesial y a la vida religiosa, y conceda perseverancia a los que ya se han consagrado a su servicio. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios conceda prosperidad a nuestra nación y dirija por el camino del bien los pensamientos y las decisiones de sus gobernantes. Oremos. Padre, escúchanos. Para que infunda en los novios espíritu de reflexión y revele a los jóvenes indecisos el camino de su vocación. Oremos. Padre, escúchanos. Para que conserven la concordia, fidelidad y amor a los matrimonios de nuestra ciudad. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor nos acompañe con su gracia durante toda la jornada. Oremos. Padre, escúchanos. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos generosamente lo que con fe te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Dios de amor y paz.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean gratos, Señor, los dones que te ofrecemos en honor de todos los santos y concédenos experimentar la ayuda para obtener nuestra salvación de aquellos que ya alcanzaron con certeza la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas,
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. La palabra que llevas para sanar.
Oremos. Señor Dios, que nos alimentas con un mismo pan y nos sostienes con una misma esperanza, fortalécenos igualmente con tu gracia para que todos, junto con tus santos, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, y resucitemos con Él a la gloria. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.